antes del celular, pues la cotidianidad sí era más pausada, se compartía realmente. Cuando uno estaba con su grupo de amigos, en la calle muchos niños jugando, en su balón, en la calle, en su chucha, los adultos sus cartas, sus parqués, o viendo su novela a las 4 de la tarde. Entonces, la cotidianidad de hoy en día ya con la tecnología realmente sí como que ha acelerado y ha incrementado como esa ansiedad en las personas. Pero ya en lo que es la juventud, si hay mucho acelere, mucha ansiedad, se nota mucha ansiedad, y aunque comparten en grupos y se citan mucho por celular, encontrémonos para compartir, están pero no están, porque sí se encuentran, pero ya cada uno es en su celular, conversaciones sin mirarse nada a la cara, comen, pues se comparten una comida, pero son entretenidos. Hay veces ya se pierde mucho como eso de antes, que realmente se compartía. Tengo 48 años, trabajo en un canal de televisión y hasta ahora pues el no tener celular no me ha impedido mis funciones y según mi filosofía y estilo de vida hasta ahora no me es indispensable. Hola Ángela, bien. Edgar lleva 15 años trabajando en Telemedellín como controlador de emisión de los programas que salen al aire. ¿Es un adelantado a la época o un retrasado en la transformación que vive el planeta? Lo cierto es que la población mundial ya superó los 7.000 millones de personas. Y hasta el 2015, según las Naciones Unidas, el número de celulares vendidos habría sobrepasado ya esta misma cifra. Más de 7.000 millones de personas y más de 7.000 millones de móviles en el mundo hoy. La balanza pareciera estar equilibrada, pero cabe la pregunta: ¿cuántas personas conoce usted que, como Edgar, aún pueden vivir sin la necesidad de comunicarse a través de un teléfono móvil? Ya se hace una extensión, así como las gafas, un lente de contacto, pues, y son ayudas, y es una tecnología, y no estoy en contra de la tecnología, me gusta, siempre y cuando realmente sea necesaria. Donde yo de pronto fuera un vendedor o una persona que trabajara en la calle, lo más seguro es que tuviera. El agite de la vida nos hace crear pues, necesidades y el comercio, todo. Entonces, no, por ahora, como aún no existe pues, el teléfono fijo, ahí es donde me pueden ubicar a mí. Temor a estar sin celular, nomofobia. Antes del celular, pues la cotidianidad sí era más pausada. Las redes sociales facilitaron el hecho de poder conocer, compartir. Yo quiero destruir este celular, eso me está haciendo daño, yo lo quiero lanzar, yo lo quiero totear. Me gustaría tener el mío, pues me hace falta. Sí, en este momento me hace falta. Todos estamos conectados, unos en mayor medida a otro. Para otros se vuelve una herramienta de trabajo. Lucas está actualmente interno en la Fundación La Resurrección y la Vida por su adicción a las sustancias psicoactivas y también por su uso descontrolado del celular. Mientras en Portada le realizaba una entrevista sobre el tema, fue el mismo destino quien quiso ponerlo a prueba. Mientras nos contaba su historia, compleja por cierto, y su relación con el uso del celular, un teléfono móvil que estaba allí en el sitio sonó y sonó insistentemente. Lo quiero es como contestar, a ver, pero, y el director cómo salió sin el celular, pues no. En Lucas se notó una actitud que reflejó algo de inquietud y un poco de ansiedad. Lucas, hoy de 42 años, es consciente de que necesita ayuda y anda en búsqueda de su recuperación. Para el momento de la entrevista, lograba ya su tercer día sin el teléfono móvil en sus manos. Él es una de las innumerables personas que el abuso del celular reclama hoy. Este tipo de cosas, cuando ya se hace muy fuerte, ya no empieza a pensar que tiene una dependencia, y la dependencia es lo que nosotros ya llamamos nomofobia. Pues yo lo usaba normalmente para mí. O sea, yo en casi todo el tiempo lo vi normal, el uso normal. Yo recibía los mensajes, los contestaba normal. De pronto fueron los compañeros que empezaron a verme más metido ahí que en otras cosas. O sea, dejé de hacer cosas, dejé de hacer deberes por estar pegado más del celular. Si yo veo que a una persona le entra un mensaje y no lo contesta, pues me crea la inquietud, como, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo contesta? ¿Por qué no lo contesta? Si le envían un mensaje, es porque esa persona que lo envió necesita que esta que lo recibió lo vea, porque no lo mira ahí mismo. Un nomofóbico es una persona común y corriente que está trabajando, estudiando, realizando sus actividades de la vida cotidiana habitualmente, pero que tiene el celular continuamente en su mano. El tener un celular, el manejar una red social no tiene ningún problema, o sea, la red como tal no tiene dificultades. El problema es la forma en la cual uno se vincula a este tipo de contextos y cómo uno empieza a utilizar ya las redes. Uno ve que ya es como ese miedo, el ser humano todavía manejamos mucho el miedo a la soledad, el miedo a que no ser reconocidos, el miedo a que yo lo hacer menos y a estarnos comparando, esas necesidades pues que nos hacen mover de estar buscando como si esos referentes para compararnos en todo, para ver cómo nos interesa mucho la vida de los demás y cosas muy banales hay veces, pues lo veo yo así. Como decir, yo no soy capaz de estar perdiendo como el tiempo buscando vida de los demás, o que cuánto valió este jugador, o que esta mujer con quien se casó, o que esto se separa, eso a mí no me interesa. Docena, vale 2000, te mando. Ya regresamos. La nomofobia es un término no hace mucho acuñado en Inglaterra y que aún no es registrado por la Real Academia de la Lengua Española. Surge de las letras iniciales de nomobile phone phobia, nomofobia o temor a no tener consigo un celular todo el tiempo. Hoy es conocida como una adicción y es un tema que lleva pocos años en el infrarrojo de los investigadores. Básicamente, digamos, esta investigación o los resultados que se presentaron en esta revista, que es la revista cubana. Sin embargo, hay algunas universidades que realizan estudios al respecto. La línea de otras dependencias no químicas del Grupo de Investigación en Farmacodependencias y Otras Adicciones de la Universidad Católica Luis Amigó realizó un estudio en el que evaluó la afectación del comportamiento por el uso del celular en 650 estudiantes universitarios. Queríamos saber qué tanto se estaba abusando de las redes como tal y del uso de la tecnología. Dentro de los resultados pues, obtenidos encontramos una tendencia parecida un poco que se iba aumentando en los universitarios, pero podemos hablar que entre el 10 y el 12% de la población colombiana y en particular de los universitarios, pues está teniendo un abuso de la tecnología y del uso que se le da. Como a veces, a pesar de tener a las personas que apreciamos o que amamos a nuestro alrededor, se ve, digamos, la relación un poco afectada porque se está conectado todo el tiempo. Las redes sociales facilitaron el hecho de poder conocer, compartir, vincularse a un mundo que ya lo llamamos una aldea global porque nos permite conocer gente de otras latitudes y otras longitudes y nos ha acercado al ser humano desde muchos puntos de vista, pero cuando las personas vuelven eso como el eje central de su vida, entonces ya uno empieza a decir, ya están empezando a perder o la funcionalidad social, o sea, la capacidad de relacionarse con los demás. Muchas gracias. Que acá en Medellín no había pasado como nada de personajes. Más del 60%, y yo creería que es mucho más, llegó a mencionar que siempre abusaba del tiempo. Un porcentaje menos alto, sobre el 30 o el 20%, reportaba que su familia o personas cercanas le llamaba la atención por lo que hacía, incluso de tener discusiones familiares o con amigos por el abuso. Y tuvimos alrededor del 7-8% jóvenes que ya empezaban a decirnos, yo sí creo tener un problema con el celular, yo creo tener un problema con el uso de las redes sociales porque me genera ansiedad. Hey Diana, presta mi atención pues. Has estado todo el tiempo en ese celular. ¿Qué es para mí la ansiedad? Es ganas de algo, yo no sé de qué, ¿cierto? Solo que con el celular yo puedo calmar esa ansiedad, pero eso hace es despertar más ansiedad. Yo en este momento estoy en un proceso para dejar de consumir drogas, ¿cierto? Entonces, o sea, la ansiedad la vamos a sentir toda la vida. Solo que los adictos, los drogadictos, encausan la ansiedad en la droga. Siempre ansioso y buscando las palabras indicadas para expresarse, Lucas vive una batalla diaria para enfrentar sus dos adicciones traducidas en temores. ¿Cuántas personas conoce usted que estén en este momento en esa misma situación y no lo reconocen aún? Porque no son conscientes del impacto que este aparato está causando en sus vidas. Para los expertos se requiere más atención en este tipo de situaciones. Esto facilita que las personas estén más vulnerables a tener problemas mentales como depresiones, ansiedad, tener trastornos alimentarios. La anorexia, la misma bulimia, se puede potenciar o se puede asociar mucho a las personas que puedan tener este tipo de eventos. A que, como están solos con la ansiedad, busquen más el empleo de sustancias psicoactivas y se mezclen una adicción no química como es la nomofobia, por ejemplo, con una adicción a cualquier sustancia psicoactiva. Yo sentí, no, pues yo quiero destruir este celular, eso me está haciendo daño, yo lo quiero lanzar, yo lo quiero totear. Yo sentí eso, me está haciendo daño, me estoy haciendo daño. Pero no, pues yo lo puedo moderar. Engañándome yo mismo. Igual seguía ahí pegado. Tremendo. todos estamos conectados, unos en mayor medida u otro, para otros se vuelve una herramienta de trabajo, pero es en la medida que empieza a afectarte, que te genera ansiedad y que piensas que no puedes vivir sin el recurso, lo que empieza a preocupar y lo que pues no queremos que pase. Solo hasta el 2014 el número de aplicaciones para dispositivos móviles en el mundo superaba los 2 millones según el informe de AppFigures. En este momento, miles de personas están creando más. Las aplicaciones para todo el mundo de usuarios, necesidades, para personas, gustos y lenguajes diferentes. Hay entretenimiento, música, deportes, estudio, trabajo, también para la producción tecnológica. Esto es algo que ya no para. El ser humano se desenvuelve a su ritmo y la tecnología también. No se trata de satanizar el uso del celular. Es una herramienta de la convivencia social necesaria y útil. El asunto está en saber cómo y cuándo utilizarla. Hay que poner límites. El mercantilismo sí crea unos aparatos pues que la gran mayoría de la gente no lo utiliza, ni el, no sé si el 1% pues, de todo lo que se puede hacer con un aparato de esos. Lo manejan sino para fotos, selfies y WhatsApp y ya. Si tengo una duda sobre algún tema, yo le preguntaba a Google, si quiero ver un video musical en YouTube, o sea, eso es lo que yo veo en el celular, que yo tengo en mis manos, tengo el mundo. Pero en realidad me estoy perdiendo del mundo, del entorno, de lo que me rodea, de mi familia, ¿cierto? De mis compañeros. Lo que pasa es que este mundo se está volviendo con un sentido desde que se requiera eso para poder vivir, pero realmente no es así, por eso algunas personas pueden tomar la convicción: este no es mi momento, y hay otras formas de poder yo relacionarme con los demás. Pero que no se puede olvidar que los seres humanos necesitamos socializarnos, y el contacto físico también nos produce unos beneficios maravillosos, desde lo neurobiológico hasta, digamos, el apego y lo que es lo emocional. Aún no se conocen cifras concretas de cuántas personas pueden sufrir esta adicción. Incluso usted puede estar viendo este programa y cuestionarse si es o no nomofóbico. Hoy el sistema de salud en Colombia está en el deber de recibir estos casos como adicción no química a través del sistema de tratamiento de dependencias, a pesar de que la nomofobia no está registrada aún en el sistema de clasificación de enfermedades. Ya regresamos. Los niños son el hoy y el mañana. Crecen y manipulan artefactos tecnológicos desde muy temprana edad. Son nativos digitales, incluso lo hacen con mayor facilidad que los jóvenes y los adultos. Estamos ya frente a un problema que toda la sociedad en este momento se da cuenta, que afecta a nuestras mamás, a nuestras abuelas, pero también a nuestros niños. Nosotros empezamos a utilizar todo este tipo de tecnología como algo normal, algo novedoso, algo que nos puede ayudar, pero se nos olvidó que también tenemos vulnerabilidades como seres humanos. El compromiso de cada acudiente es el de estar pendiente en la formación de los chicos. Los beneficios que tienen los celulares en temas de información son muchos, pero ¿se ha preguntado si su hijo accede a un sitio virtual apto o no para menores? O si depende de un aparato de esos para tranquilizarse o cumplir con sus deberes cotidianos, si se está relacionando lo suficiente con otros niños, ¿es moderado el uso del móvil en manos de su hijo? Nosotros no podemos apartarlos de ese mundo nuevo que en este momento tienen, porque es la parte de aprender. Tienen la capacidad de poder exponerse a muchos conocimientos, pero esta tecnología tiene el problema, si no se acompaña, es que pueden entrar a redes donde pueden ser vulnerados ellos como seres humanos, como están solos, si no tienen una supervisión, pueden incluso ser abusados o pueden ser maltratados a través de las redes. Doña Luz, háblame de su adicción con este problema que estamos consultando sobre lo del teléfono. ¿Qué problema? El tratamiento a las adicciones es interdisciplinario. Se trabaja en áreas como la psicología, el trabajo social y la medicina. Una vez el paciente lo admita, hay múltiples formas de asistirlo. ¿Tiene solución? Los profesionales aseguran que la hay. Vamos a poder ver de esta forma cuando estás continuamente... Hace un año más o menos yo tuve un paciente precisamente, estaba teniendo abuso de la tecnología y pues... El tratamiento se enfocó a hacer una reducción inicial para luego empezar a hacer un control del proceso. Hay que manejar la ansiedad del paciente. También hay que hacer un acompañamiento con familiares. Hay un grupo de personas que puede ser tan fuerte la ansiedad de consumir o que puedan tener síntomas de abstinencia tan fuerte que uno sí puede emplear algunos medicamentos para poder ayudarles en este tipo de cosas. Hay personas que no son capaces de dormir si no contestan el celular, entonces tienen trastornos de sueño. Entonces a esas personas uno puede mandarles tratamientos coayudantes. Si tienen problemas mentales asociados, depresión, ansiedad, claro, uno tiene que empezar a hacer esas prescripciones. Corre el tiempo y a su vez crecen las diferentes maneras de comunicación. Antes era el voz a voz, luego apareció el teléfono fijo, después el teléfono móvil básico y ahora existen variadas opciones en redes sociales que también están en un celular y que generan al ser humano la necesidad y la facilidad de interactuar sin tener que depender de otra presencia física. La opción de cada uno está en aceptar y sacarle provecho a los beneficios de la tecnología. La novedad actual y por lo que se esfuerzan los estudios es para lograr que los individuos comprendan que las experiencias vividas se recuerdan más que las virtuales y que lo que la retina humana capte por sí misma es aún más importante que el enfoque del lente de una cámara de un móvil. Yo veo las cosas antes del celular y con el celular como lo mismo. La humanidad como en una banda sin fin, como estancada ahí. Y a ratico se para y antes tiende más a retroceder. Sí, en este momento ya empezamos a ver cifras de abuso que oscilan entre el 10 y el 15%. Yo creo que si no hay un buen manejo y si no nos concientizamos que hay que hacer también una formación y educación en el proceso, terminaremos con cifras muchísimo peores. Por ejemplo, el cigarrillo lo venden en una tienda. La cerveza la venden en una tienda, es lícita, es permitida, pero a mí no me conviene fumar, no me conviene tomar. Es eso. El celular es lícito, es permitido, pero no me conviene estar pegado a toda hora. A ser nomofóbico, todos somos vulnerables. El solo hecho de tener un celular en la mano es el primer factor de riesgo para convertirse en un adicto, así que en sus manos está la decisión.